De felicidad, alegría volver a un club que me vio crecer, que me vio participar por primera vez en el fútbol profesional, donde logré hacer muchos lindos goles, donde hice parar el estadio, donde volvimos a entrar a una Libertadores, donde nada, fueron muchos momentos de alegría, a pesar de muchos problemas, muchas cosas, pero eso es aparte. Yo creo que siempre sería mejor que hablaran de mí de la cancha para adentro, y de ahí ya todo parte de mí. Yo creo que para nadie es un secreto que soy hincha de este equipo, y el vestir la camiseta me lleva a tener una responsabilidad mucho más grande, porque de alguna manera estoy representando a la gente que está en la tribuna. El liderazgo, pues yo pienso que es algo que nace con uno y que a medida que uno va creciendo, va aprendiendo de otros líderes y va mejorando lo que uno tiene. Entonces es lo que yo puedo aportar al equipo. Futbolísticamente me siento bien y seguramente seguiremos aprendiendo, como dice el profe, para mejorar. Yo soy de las personas que tomo lo mejor de la gente que me rodea, y esta no va a ser la excepción. Eso es lo que quiero hacer, aprender al máximo de mi equipo, de mis compañeros y de mi cuerpo técnico. Siempre he estado tranquilo, sino que no, en el fútbol los estigmas son muy fuertes, ¿no? Donde uno no se puede lesionar, porque de pronto no se lesionó por esto, no se lesionó por lo otro. Pero bueno, dejemos eso atrás, eso es del pasado. Ahora vamos a vivir una linda campaña con el Once Caldas, donde yo sé que yo voy a aportarle con mi fútbol y con mis buenas presentaciones dentro y fuera de la cancha. Como Johan de siempre, el alegre, el que nunca cambia la cara en la cancha, el que va a hacer goles, es el que va a encontrar. La llegada de Johan futbolísticamente nos va a ayudar mucho. Seguramente él viene con ganas de demostrar lo que ya ha demostrado acá. Nosotros que ya lo conocemos, pues sabemos de la calidad de él. Como él lo decía ahora, independientemente de lo que haya pasado con él, él viene a demostrar lo que tiene dentro de la cancha, y pues nosotros como líderes es ayudarle a él a que crezca mucho más como jugador y como persona, y pues que tenga esa seguridad de que tiene un respaldo total del grupo hacia él. Lo que pasa es que yo lo que le puedo decir a Johan, yo pienso que pues se lo diré a él directamente, pero más es con el con el hacer mío, con el ejemplo. Primero uno como ejemplo tiene que aportar, ya después en el hombre a hombre de cerca uno ya le dirá sus consejos, pero yo estoy confiado de que nos va a ayudar bastante, de que otra vez va a relucir como lo hizo y lo ha hecho en los equipos donde ha estado. Tengo la plena seguridad de que así va a ser, y pues de verdad que yo sinceramente estoy feliz de que esté acá. Pues yo ya llevo ya casi, ¿cuánto jugamos? ¿Dos años juntos? Dos años que lucha conmigo. Igualmente es mi compañero y nos vemos, y Harry, ¿cómo está? ¿Sí me entiendes? Pero dos años donde él ha luchado conmigo, donde me ha hablado, lo que ha sido el cuadrado siempre ha sido algo para aprender y escuchar algo, ¿sí me entiendes? Donde pronto, como uno es joven, le gusta salir, le gusta la noche, como a todos ustedes, porque todos salimos, ¿sí me hago entender? Entonces, de pronto cuando yo me descarrilo, el que me dice, bueno, ¿qué pasa? Entonces, eso siempre va a estar ahí, de parte de él. Yo sé que siempre él va a tener una palabra, una voz, de decirme las cosas están bien o están mal. Esta vez, nada, no te voy a decir, o sea, no te puedo decir si va a ser o no va a ser. Vivamos el día a día, y en la cancha yo muestro quién soy, y siempre todo el mundo sabe que yo soy, qué persona soy yo. Bueno, yo me quiero meter en esto, porque eso se armó, aquí armaron fue para todo un manual de vida, ¿me entiende? Lo primero, yo creo que nadie es el mismo. Todos somos distintos día a día. Entonces, no podemos centrarnos en preconceptos. ¿Por qué? Porque todos cambiamos.
¿Cuándo? No sé. ¿Te acuerdas que la historia había uno que se llamaba Saulo? Saulo. Era terrible. Hacía todo lo bueno. Y un día iba por allá por una fiesta o venía de matar cristiano y le cayó un rayo y al otro día era San Pablo. Entonces se dice que todos tenemos un rayo. Hay un día en la vida donde todo nos cambia. A él no lo va a cambiar nadie, ni ninguno pretendemos cambiarlo. El que tiene que cambiar es él. Él va a encontrar gente que lo acompañe y nosotros estamos dispuestos a acompañarlo. Pero nadie va a cambiar a nadie. Es uno mismo que tiene que cambiar. Bueno, como siempre, todo sirve para mejorar, para aprender, y mi estadía en Millonarios me ayudó a crecer como persona y como jugador. No tuve mucha oportunidad de jugar por lesiones o por decisiones técnicas, pero tengo la tranquilidad de que siempre trabajé al máximo, como siempre lo he hecho, y pues me he sentido muy bien al llegar. Físicamente y futbolísticamente me siento bien. Seguramente los partidos me irán soltando mucho más. Y pues aparte de que soy aguerrido, siempre he salido con la pelota. Entonces no es nada raro para mí sacar el equipo claramente. Y me amoldaré a lo que el profe me pida. La idea es desde mi posición ayudarle al resto y que el equipo crezca.